Hola, ¿qué tal? Soy Paola Herrera. Un saludo muy grande para todos los espectadores de Qatar. Estoy justo a las afueras del Santiago Bernabéu, que lleva año y medio viviendo una espectacular transformación para convertirse en un ícono vanguardista con la máxima seguridad, comodidad y tecnología, y en un lugar donde los aficionados madridistas puedan seguir viviendo experiencias inolvidables. A pesar de la pandemia, las obras en la Casa Blanca no han parado ni un solo día. Se tiene previsto que la entrega final del estadio sea a mediados del 2022. Sin embargo, ese ritmo frenético en el que avanzan las obras podrían tener listo al que se denomina el mejor estadio del mundo, incluso a finales del 2021.